musiquita, Dios me da y el amor me lo quita. Voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco. Voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Mañana 9:32 en este preciso momento. Yo quiero hacer una pregunta al señor sonidista. ¿Quiénes nomás están cantando esta canción? Gilberto Santa Rosa, Mosca, la Mosca, ¿y quién más? Vicentico. ¿Sí era Vicentico? Confirme para confirmar. ¿Cómo sonido de su? Porque no, no sabíamos, no sabíamos quién. Solo los dos nomás son. Gilberto, la Mosca. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Nos gustó. A mí me gustó ese. Ese featuring. Sí, así es, así es. Buenos días, señoras, señores. Nosotros iniciamos Saboreando la Mañana. Gracias por su compañía. Hoy un día en la capital. Medio que me olvidé de poner la pulsera y me dejé la liga. Medio que Frío, que en algunas partes llovía. Cuando yo salí de mi casa estaba lloviendo. Camino al sur ya no llovía tanto. Después llegué y también estaba lloviendo. Así que bueno, ya sabe, salga como cebollita, póngase una buena chompita, pero no sabe qué es lo que va a pasar el resto del día. Así hoy que, día, camisetita por dentro. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, compañeros. Hoy día vi un post de un reconocido periódico de Ecuador que decía que deberíamos normalizar el traer la cobija de tigre al trabajo. Me parece bien. Sí, es cierto. Deberíamos, porque va a haber una ola de frío en todo el Ecuador. Entonces deberíamos. Ahorita está pasando una ola de frío por todo el Ecuador. Y deberíamos normalizar traer la cobija de tigre al trabajo sin que lo discriminen a uno. Está bien, ¿no? Está bien. Yo ya le dejo de lado a la de tigre, déjeme decirle, y a mí me gusta ahora esa que es la suavecita. Ajá. Y esa que es la polar. Sí, esas. Esas son las que a mí me gustan, porque eso no me gusta. Yo soy especialonga como para sentir. Las texturas. Exacto, para las texturas. Y esa cobija de tigre, que sí, claro, yo la tuve y mi cama la tuvo cuando yo era chiquita, es como muy dura. A mí me gusta sentir así mi piel suave. Perdóneme la interrupción. Disculpen, buenos días, queridos compañeros, y amigos televidentes. ¿Cierto? ¿En qué nos emocionamos? Y aquí no importa, no importa. Está bueno ese tema de las cobijas. Creo que deberíamos algún día traer una camita acá y hablar un poco, porque es importante y sí puede llegar a influir en la calidad de nuestro sueño, incluso el peso y la calidad y la calidez de las cobijas. Porque así es que eso le proponemos. Solo aquí hay muchísima diferencia. Usted, gordito, le encanta pesado. Pesadas, pesadas. Sí, yo toda mi vida dormía con las de cuero, de lana, de borrego. Pero vas de cuero y es la lana. De cuero, con orejas. No. Las de lana de borrego, de esas que pesan, brutales, de esas que los pies tienen que estar así porque te pesan tanto. Yo me infarto, en cambio, me infarto durmiendo con tanto peso. No, de hecho, para mí es así como la sábana. Yo duermo con sábana, haga el frío que haga, pase lo que pase, y máximo me puedo poner así un edredoncito que no sea... Sí, así que por eso digo, Dios mío, yo en mi menopausia, ¿cómo seré? Por el calor. Y a ti el plumoncito. Está todo más a mí contigo, bebé. No, a mí un plumón, me compré, sí le invertí. Es que uno sí tiene que invertir en la cama, uno no tiene que ser tacaño con el sueño, como digo yo. No hay que ser tacaño con el sueño, comprar un buen colchón, porque pasamos mucho tiempo ahí. Me compré un plumón que ya, que solo es de hacer así, y listo, tendido. Tendida. Que se le pone el duvet. Pero un plumón, se me fue, cuando no es natural, sino... Sintético, que ya no es de pluma de ganso, sino que es más fácil lavarlo. O sea, que es mejor incluso que el colchón. ¿Qué? El cobertor de colchón, el sobrecolchón. ¿Sabe qué me pasó a mí? Delicia. No, yo compré eso, entonces capaz el que yo compré no estaba bueno, calentaba mucho. No. Hay algunos que son recontra frescos. Qué bestia, y que a ustedes le así como que le abrazan. Eso es mejor a uno de esos que... ¿Sabe qué me pasó que a mí? Le vuelven a un colchón X. Dígame en dónde, gordito, para ir a comprar. Y a mí me pasó, ¿usted mismo? Sí. Vaya. El primer sablazo que yo recibí cuando me fui a vivir solo y que dije, qué bestia, qué caras que son las cosas, y uno no valoraba, fue esas cobijas que la Cari dice. Y dije, me voy a comprar una cobijita para ver tele. Voy. ¡Pum! Carísimas. Yo dije, ¿qué procesión es una cobija? La de tigre. Otro sablazo que me di cuando viví solo es, necesito un basurero para el baño. Voy. $30, $40. ¿Yo qué? Están ¿Por qué carísimas? Tan caro?
porque primer sablazo con... Primer salario de media de donde fuiste, ¿no? Se va, se, no, va, se gasta todo lado. $50 en un basurero del baño y con las fundas del supermercado. Claro. Uno es así, nada. Uno es así. Me uno tocó así. Ir y comprar una de plástico ahí, ahí por allá, y media naturra, media fea. Pero si no quiero tener... Palo primer más, mijo. No, es que los niñaditos, que no, o sea, los que son así bonitos son carísimos. Son carísimos, los que pero tienen si así un basurero. La tapita. Pero claro. Sí, claro. O sea, sí, depende un montón, ¿no? Cobija, depende un montón porque también hay ahora sé quién se fue llevando el de mi baño social. Estos basureros también a mí sí me gustan cuando se quedan bien cerrados. Claro, o sea, por el olor, ¿no? Claro, entonces, claro, bueno, hay y la cobijita que sea la cari, quería, bueno, ahora ya me puedo dar. Ahora sí me doy el lujo, ¿no? Pero cuando me fui a vivir solo recién, yo con mis poderosos $20. Pero, con oiga, mis poderosos jefa, $20 no me alcanzó para nada. Jefa, tenemos ahí, usted sabe, nuestro auspiciante podría traernos una variedad amplia de cobijas, de duvets, de tendones. Creo que tienen uno. No tienen una cobija en este quién? Lugar. Que en este lugar, no, traernos. Esa cobija yo la sueño cada vez que voy y la veo. Yo no sé por qué no la compro, porque la siento porque muy caliente. Perros. También. Porque tiene perros, hijos. Y el uno vaya. Destruye, el un mi moca es una jefa, y está de moda poner las cobijitas en el filo, en el sí. filo del sofá, que esté ahí para cuando la gente quiere, y aquí hace frío. Ponnos unos de aquí, jefa, unos paisanos. Yo tengo así en el filo de mi cama, o sea, en la esquinita de mi cama tengo esa cobija que regreso a ver a la ventana y veo así la neblina y cojo y está suave. Esas son las cobijas peligrosas. Ay, me la voy a poner un ratito para calentarme y despierto 3 horas claro. después, así como, ¿qué pasó? ¿Qué ay, pasó? Jefa, ¿escuchas lo que dice la jefa? ¿Qué dice la jefa? Y termina yuchitico. La jefa se acostó con el marido y salieron 3. Rescatémonos un ratito nomás. Ahí en la de tigre, 3. Salieron 3. Suave que te pique el pavo. Bueno, hemos estado hable y hable y no les hemos contado qué es lo que vamos a tener en el día de hoy aquí en nuestro menú. Les cuento que trasplante de cabello. Estaremos con María José Viteri, es especialista en medicina estética y nos va a contar sobre este trasplante de cabello. Una solución a la calvicie, ¿no? Sí. Hoy en día, pues, están optando y a mí me gustaría también preguntarle si es que las mujeres también se lo pueden realizar, claro. porque las mujeres también sufren y más que más los hombres difícil. El tema de la alopecia. No. No más, los hombres sufren más, pero sí, hay mujeres que sufren también de alopecia y para una mujer yo sí creo que es mucho claro, más fuerte. Claro, un hombre ¿no? se lo acepta. Y... No, claro, te rapas por último y ¿sabe? Ya, pero una mujer con alopecia yo tengo, bueno, no es tan amiga mía, es una conocida que tiene alopecia y tiene como esto, así en todo su cabello y ella de verdad, ¿cómo sufre? Cabeza. Porque sí, en toda su cabeza sí, pero sufre un montón y aparte colocar extensiones hace que se caiga más el cabello porque se debilita. En realidad las mujeres que sufren alopecia, sí. Y los caballeros. Es complicado. Lo más triste es el que está en la transición, porque el que se quedó calvo ya sabe que está calvo y se rapa, pero el que está en la transición. Y nunca falta el amigo que te lo recuerda, ¿no? Qué bestia. Ya, rapate, claro, así son. Es que la gente es imprudente, así nomás es imprudente la gente. Pero bueno, además, oiga, el Super Trío estará junto a nosotros con una sorpresa espectacular y nada más y nada menos que nos trae una noticia muy emotiva también. Ellos tienen tantos años de carrera artística, estarán acá contándonos cuántos años cumplen. ¿Cuántos creen ustedes? Wow, no sé. Más de medio siglo. Hoy estarán junto a nosotros. Ya que le vimos a Martín tocando con esa elegancia. Pasión. ¿No? Así ahí, es, con como esa lagartero. Hacía llorar la como guitarra. Requintero, así. Ajá. Van a ver, Super Trío estará junto a nosotros. Además, y en la cocina, en la sazón del Goldo. Esto quiero probar. Porque ayer el gordito nos contó todo lo que iba a hacer y me quedé así como... Sí. A ver, ajá. Dígalo. Eso es una fusión. Sazón a prueba. Canastas de maqueño, fusión de masa, mandoca con bolón. Lo vemos ahorita, sí. Mi gordo, relajado. Tómele una foto. Va a ver cómo termina el programa. El programa lo va a terminar así despeinado. Ahí, lo dando todo. Y diciéndolo, ya, me dan paso, ya. Hay una receta riquísima que se llama mandoca, es una receta venezolana del estado Zulia, que es muy rica, que se hace con harina de maíz. Ahora, que lleva panela y todo, pero le vamos a fusionar con plátano maqueño nosotros, que es nuestro plátano maqueño para consumo interno del Ecuador. Va a hacer la masa, vamos a tratar de darle una forma de canastita y le vamos a hacer un relleno más rico, sabroso, con carnita, a ver qué pasa. Ahora le gusta que le digan el chamo. Yo hago eso, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque yo le hago al maqueño, le aplasto así como un patacón o como arepa, le pongo una carnecita adentro, queso y le envuelvo.
No, ahora le vamos a hacer pero con harina de maíz también. Con la harina que se usa para hacer arepitas. Vamos a ver. Esa es una prueba, todo puede pasar. Si sale bien, Dios bendito. Si sale mal, pues ni modo. Muy bien, entonces más adelante en Sazón, a prueba con mi querido gordito, vamos a ver qué tal queda esa receta. Todos, pero tenemos, por supuesto, la pregunta del día antes de irnos a la pausa comercial, que dice así: ¿qué juras haber visto, pero tienes pruebas para demostrarlo? A ver, pero esto se refiere la infidelidad a de mi amigo. Exacto, no, en no, serio. No. Fantasmas, todo. Duendes. Yo juro que vi a Papá Noel cuando era niño y nadie me puede decir que no. No tengo pruebas para demostrarlo, pero yo juro que lo vi de niño. Juro. Bueno, eso sí puede ser un sueñito. No sé. Yo juro. Eres niño. Juro. Bueno, no importa, está perfecto, Quintana. Ajá. ¿Usted, gordito? Usted vive en el Valle de los Chillos, allá ha visto de todo, mijo. Duendes. Duendes, hadas. Todo ahí allá. Creo, me pareció haber visto de reojo fantasmas. Un duendecillo a mí. Sí. En una hostería ahí por Salcedo, que queda a la orilla del río, donde fue un molino. ¿Cómo era? Sí. Duendecillo, así fue. Pero que dicen que es como sombrero grande, dicen que es. Ajá. Sí, 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 sí. Comenzaba a caer la noche. Obviamente, el viento junto al río. Quería hacer la imagen de gladiador cuando camina así por el trigal y se ve la mano así de gladiador. ¿Se acuerdan de la película? Claro. Más o menos así, y entre mi hijo y yo como que vimos una imagen que se asemejaba a un duende, y en realidad era sumamente pesado el ambiente por ahí. Ah, o sea, sí. pero tiene pruebas porque fueron dos. Ay, de ese, pues no tiene pruebas. Pero tiene las pruebas de que fueron dos. No tiene pruebas, dice la pregunta, por eso estoy respondiendo de pero, esa manera. Pero dice, una cosa es que vea uno, pero si ya ven dos. No tenemos pruebas. Claro, pues. pero no está nada grabado. Pero ya dos es más que uno. Que tengo foto, video, algo. Pues. Claro, no. Si le huelen al gordito y pía un duende. Es como que le vimos de reojo ahí, algo andaba mal ahí, porque empezaba a caer la noche. Ay, Diosito. Che, Cari. Empezaba a caer la noche. Es que también ya me ponchaste el globo, porque fuimos dos los que vimos. Claro. Entonces, no sé si contar. La jefa dice que ha visto cachos. Pero no tiene pruebas. Pero no tiene pruebas, entonces no dice nada. A ver, a mí me pasó, creo que sí me han pasado varias cosas tenebrosas, gordito. ¿Cari, ustedes? Porque madre. A mí me pasó, pero a ver, yo estaba con mi programa esposo. Programa de radio AM, usted de la medianoche. Estaba con mi esposo y nos fuimos así, éramos novios de ahí, ¿no? Entonces me dice, mi amor, ¿quieres ir a una hacienda? Vamos a pasar el fin de semana y nosotros... Pues vamos a mi escurito, ¿no? Ella dice, vi a un hombre que no mentía, pero no tengo pruebas, dice. Entonces, ya fuimos, llegamos, nos abrieron la habitación. Y cuando nos abrieron la habitación, yo sí sentí ese olor como a que no se ha abierto esa habitación, así como que en mucho tiempo. Aguardado. Y era, sí, y era, ay, era un poco incómodo porque estaban como todos esos cuadros que son así como de ángeles y que a uno le están viendo así. Yo iba al baño así. El típico cuadro de... Exactamente. O las tías que tienen las muñecas de colección también. El cuadro de la escuela quiteña que es así. Exacto, y que los ojos uno se va para allá y es uy, exactamente, eso había. Que es un estilo. Entonces, bueno, ya entramos, nos fuimos al jacuzzi, por ahí, piscina, todo, ya llegamos a la habitación, ya nos acostamos, ya nos quedamos dormidos. ¿Por dónde fue esto? ¿En qué sector? Ay, gordito, es que yo me pierdo, ahora voy a preguntar a mi esposo para decirle. Reporte de locación. Entonces, ya estábamos dormidos, pero ya profundos, así profundos, y yo empiezo a escuchar como cuando se quema algo. Ay, el sonido de flama, de hoguera. Y abro los ojos, Dios mío. Salía de la chimenea, no, ni siquiera, salía de la chimenea un fuego tan abrazador, o sea, era el infierno, bebé. No, antes de eso ya tenía calores. O sea, de verdad que era como el infierno, las imágenes del infierno, salía así, y le despierto a mi esposo y se levanta y los dos nos quedamos, pero, o sea, paniqueados, no se incendiaba nada, solo de la chimenea salía un fuego, pero espantoso. Mi esposo, o sea, y era mi novio, baja la pierna para levantarse a llamar, para que nos ayuden a apagar, y el fuego se absorbió. Chao.
No, ¿qué cree que hice en ese momento? Cogí mi mochila, cogí la maleta, vámonos, le llorando. Al novio. Porque no, de verdad, no podía ni siquiera irme al baño, no podía pararme, me temblaba tanto. ¿Qué va a poder las... ir al baño, Cerate? El problema es que yo cuando me asusto se me afloja, ¿verdad? No, ¿qué jefe, problema? Jefe, ¿qué hubiera pasado yo cuando me asusto? Ese era mi madre. En esa época no había ni Netflix. ¿Qué vas a ir al baño si ya te hiciste todo encima? Dice, ya no tengo nada. Ya no tengo que ir a orinar. Ay, Dios mío, ¿por qué ahorita? Ya me hacía pipí, yo sí le dije, bueno, acompáñame haciendo pipí así porque qué miedo, o sea, de verdad que fue horrible, fue horrible. Yo vi también una entidad. Cierto, sí. ¿De qué? Dígale. Yo alguna vez les conté. No sido una yo, pues, entidad financiera. Sí, también esas me persiguen, las entidades financieras. ¡Ya no me llamen! Ya me divorcié. Escuchen. ¿Sí les conté alguna vez que yo renté una casa en Salinas? Sí. No, o sea, y decía alguna vez cuando rentaba la casa, dijeron, no, esa casa tranquila, no, se cuida sola, no pasa nada. No, se cuida sí, sola. Sí, se cuida sola, ¿no? Y eso me pareció medio raro. Oye, me pareció medio raro, se fue hace muchos años. Es que antes, cuando construían las casas, era como de buena suerte dejar ahí algunos restos de algún familiar en los cimientos. Espere. Y ahí venían los fantasmas. Pero esa casa era llena así de fotografías antiguas, ¿no? Fotografías antiguas y toda la nota. Maestro. Para todo esto, mis hijos eran muy pequeñitos. Pero mi hijo menor, pues, lloraba. Y yo le iba a ver, ¿qué pasa? Era chiquitito, hace 22 años. Era chiquito, ¿qué te pasa? No me dejas jugar. ¿Quién es el niño del tren? Y yo, el niño del tren. Bueno, pasaba el niño. A mí mi hijo me dice eso, ahí mismo me voy cambiando de familia, de todo. Yo. Pasaron. Ahí lo dejo al niño yo. Pasaron muchas cosas, los niños gritaban en la noche, se asustaban y toda la cosa, hasta que una noche voy a ver agua en la cocina, abro una puertita de la cocina y siento que en la oreja me hacen así. No me llegaron a soplar en la nuca, más bien me chuparon la oreja, y eso ya sentí así un escalofrío así y me regresé así, ¿no? Hecho puñeta. Hecho pipí. No. Me regresé hecho puñete. Eso fue otra vez. Pero en la siguiente ocasión ya vi la entidad. Ya. Esa fue la última. Ya menos mal, ya se acababan las vacaciones. ¿Y qué vio? Para todo esto, con lo que la casa se cuidaba sola, nunca habían tenido robos. Seguían con las televisiones panzonas y toda la cosa. Nunca se habían robado nada de... ¿Qué se van a robar? En la playa siempre se roban todo, ¿no? Yo no entraba a la casa con candado de maleta, tenía eso, ¿no? O sea, de esos, en serio, de esos candados de diario, ¿no? ¿Cómo era lo que vio, Gordis? Ya va. Ay, pero es que tenía que darle ese... Usted en esa casa, usted entraba con candado de diario, ¿no? O sea, se podía abrirle así con lápiz. Pero bueno. Concrete, señora asambleísta. Esto es Salinas. Aguante, es que es buena. Déjeme es buena contar la historia. El hecho es que una noche paso a la habitación de mi hijo así, porque era un corredor así al fondo. ¿Cómo se quedó tantos días ahí, bebé? Porque ya estaba apagado. Y cruzo y regreso a ver, y la cocina era al otro extremo. Hijo de la guayaba. Regreso a ver y era un manto de energía. Era un manto de energía de color turquesa. ¿Turquesa? Pero así. O sea, era una aura fashion. Aura fashion. No tenía forma, era un manto de energía así, turquesa. Y de... Entonces, así nomás, solo crucé así, abrí la puerta, está bien, me di reto así. Y obviamente se me aflojó. Y tuve que ir al baño. Ah, tuve que ir al baño. Caliche, qué sí. Miedo, sí. Solito en el baño, mi amor, acompáñame. Pues ahí, ¿no? Las personas que sufrimos de parálisis de sueño, eso también que agarra la parálisis de sueño, viene también con ciertas imágenes medias tenebrosas. Claro, y cuando te despiertas de la parálisis, ¿cómo explicas que estabas viendo algo? Yo vi el manto. Y al duende también le vi de reojo. Vamos a darle voz a nuestro público maravilloso. Después de 20 minutos. Ajá, señora asambleísta, concrete, por favor. Discúlpeme, pero es que era buena la historia. Sí, sí, claro. Bien, el manto ahí, turquesón. Buenos días, mis preciosos. Está de que cambien el nombre del programa por Alegrándonos las Mañanas. Gracias por no caer en lo que otros programas hacen de bla, 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 tema de seguridad. Ustedes nos dan alegría, aprendizaje. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta del día. Primero, un ovni muy, muy, muy cerca. Nave enorme allá por los años 70.
70, tenía como 9 años. Ay. Y de adulta, falleció una amiga y antes de saber de su muerte, estaba viendo la tele y vi salir su cara en la pantalla. Ay, no. Mi esposo dormía, casi me muero. Enseguida recibí la llamada avisándome que falleció. Mi Dios, escalofritos, ya se me aflojó, ya vengo. Y está viendo la tele y dice, ay, la cara del gordo, ay, no. Ya vengo que se me aflojó, ay, digo, no. Me muero, Virgencita, yo que soy tan miedosa. Hablamos de esto y yo de noche me estoy acordando de esto y no puedo dormir. Yo también. Estaba allá en Perú, me tocó en una habitación lejísima, súper oscura, y la fogata con todos los compañeros hablando cosas de miedo. Ay, después no. De la habitación era, no debía haber hecho eso. Asustado. ¿Qué más? Asustado te veo. Así, busca dibujos animados, busca dibujos. Exacto, animados en la tele, así para olvidarme. A ver, pones Tommy Jerry, ¡pam!, el capítulo de fantasmas. Buenos días. Yo cuando fui por primera vez a la playa a mis 25 años, vi una sombra de arena corriendo, pero fue tan real que me quedé seca. Y... Sí, hay cosas que uno se le cruza. Santa, qué miedo. No hay pruebas. Ya, ¿qué más nos dicen, Quintín? No hay pruebas. Y aquí. La carita linda, la única que se ríe de los chistes de Quintín. Si no nos pagan, nos descuentan. Hablen. Buenos días. Yo una vez. ¡Ay! ¿Qué pasa, Chenco? ¿Por qué me asustan así, Chenco? Miércoles. Casi se me sale el francés. Más mejor hubiera sido que se te salga otra cosa, mijo. Ay, qué susto. Palo Santo, ¿es eso? Se me aflojó. Se me aflojó. A ver, por ahí dice que están asando tripa Mishki. Buenos días. Que se le aflojó. Dejen de fumar esas cosas relajantes hasta ahora, muérganos. Por eso se inventan historias. Ve, por acá dice. A ver. Buenos días, yo una vez vi al diablo, pero nadie me creyó. Yo juro que era el diablo, era una figura con cachos, alto y con una cola muy larga. Ay, no, y la foto del niñito ahí. ¡Qué miedo! Yo no quiero ver nada, Señor Jesús, por favor, protégeme, cuídame de estas cosas. Yo no quiero, de verdad, por favor. Yo no quiero nunca. Hay gente que le encanta que se, como abrir este tercer ojo que dicen, ¿no? Como para poder ver Programa familiar, Cari, por favor. Ustedes son unos malcriados, mal pensados. No, pues, Cari, ella está viendo al diablo ya. Está viendo al diablo. Vamos a marcar la pausa. Échame un poco de humo, por favor. Échale. Adiós. Pausa. Adiós. Y volvemos. Hacen la tripa Mishki. Salga bien, bienvenidos a Sazón a Prueba, sí señor, y hoy vamos a preparar estas ricas canastitas de las cuales vamos a utilizar plátano, que puede ser maduro o maqueño. ¿Por qué maqueño? Porque nuestro platanito... ¿Cuál es la diferencia de maduro? Es la variedad, ¿no? Es más suave. Es más gordito, un poco más, más corto, pero mucho más dulce y más suave también. Ese es maqueño. Es maqueño. Hoy día casi es una tortita de maqueño. ¡Claro! Ese generalmente es el consumo interno de los ecuatorianos, ¿no? Ese, de lo que yo conozco, no sale de exportación. Entonces, este ya está cocinado con un poquito... De lo que se pierde el mundo. Sí, este, mire, está ya cocido con una ramita de canela y es la parte inicial de esta masita. Entonces, como le decía... Probé esta receta de mandoja y me pareció riquísima porque lleva esta famosa harina con la que se hacen las arepas, que es esta harina de maíz, lleva panela molida, lleva mantequilla, un poquito de líquido agua para darle la textura y vamos a hacer el mismo concepto con queso también aquí para... Pero todo esto que es como un refrito. Es para la masa. Es una masa. Maqueño también se hace la chucula, ¿no? Sí. La chucula es espectacular. Mire. ¿Qué es la chucula? Nunca, jefa. La chucula es como una bebida... que es grumosa, o sea, rica. Grumosa, sí, con quesito. Con canela, con... Grumosa, o sea, sí. ¿Grumosa de espesa o grumosa? De espesa. De espesa, pero tiene textura. Es como una cola. Tiene bastante textura todavía del maqueño, con canela, no sé qué más lleva la chucula. Ajá, mire, rico. Bueno, no sé. La chucula. Mire, entonces, vamos a ir majando esto. La mandoca que yo probé tenía el plátano maduro crudo y se lo majaba. Nosotros vamos a hacer con el maqueño cocido y le vamos a pedir a la jefita la receta para que me ayude leyendo, don Martín y Quintini, por favor. Claro. Como vieron, lo que estaba haciendo yo era ponerlos ahí para que se enfríen un poquitito y estén lo más fresquitos posible y lo más escurridito posible. Don Martini.
Habla, mijo, la receta. Miki. Receta, bebé, por favor. Receta, receta. A ver, Sofía Denise Molina, venga por acá, por favor. A ver, Sofía Denise Molina, te está aquí de Sofía Denise, por favor. Canastas de maqueños. Cinco maqueños maduros, panela molida. Queso manaba rallado, mantequilla, harina de maíz, agua, y para el relleno, carne molida, achote, pasta de tomate, Martín, no me hagas cosquillas, aceitunas rellenas, tocino, comino y cebolla perla, informó Sofía Denise Molina. ¡Caramba, bebé! Gordito, bello, si no tengo queso manada, ¿cuál puede ser la mejor opción? El queso que a usted le guste más. Ah, no, no importa, está mozzarella, fresco, sí, 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 sí. Cualquier cosa. Mire, ya, que no sea un queso que bote mucha agua, ¿no? Ah, ya, ok. Sí. Mire, entonces vamos a poner más o menos en cantidades parejitas. Queso y maquinito. Échele más queso. Ya, es que yo se lo voy a poner para luego sobre... Ay, 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 ay. Que nos quede para sobre, ¿ya? Mire, entonces ahí, cantidades parejas... Oh, me acabo de quemar. Son una prueba. Está hirviente. Salió volando el queso. Está hirviente el tecito. Venga, acá. Esto es una prueba. Esto ya está majado, ahora me voy a cambiar de herramienta. Muy bien. ¿Listo? ¿En qué le puede ayudar Martín? ¿Qué puede hacer? Nada. Gracias. Salió volando. Queda algo, después. Miren, solo quiere comer. Quesito, plátano maqueño. Vamos a poner mantequilla, que esto va a darle un sabor espectacular. Mantequilla. Sí, ahí hay unas 3 cucharadas de mantequilla fundida. Eso va a incrementar el sabor. ¿Se quemaron o no? Calientitos. Sí, sirviente ese tecito. Gracias, Carmita. Vamos, con panela molida. Aquí también tiene que ser... O sea, es bien dulzón. Al gusto, es dulzona. Ay, dulzona. A mí sí me gusta todo. Hay que ir probando porque, como ustedes saben... Bajo esa estructura, ¿qué podemos ir haciendo también? O sea, variaciones diferentes, unas tortillitas, puede hacerle como tortillita, puede darle formas distintas sin ningún tipo de problema, pero ahora le vamos a dar nosotros la forma de canasta. Vamos a procurar hacer canasta para rellenar ¿Va frito esto o va al horno? ¿Cómo va frito o al horno se puede frito hacer? Al horno. Sí, señor. Ahora vamos a hacerle... Nosotros vamos a hacerle... El air fryer. Claro. Nosotros vamos a hacer fritangos, ¿no? Entonces, mire, vamos a ir poniendo esta harina, casi digo la marca. Esa harinita le va a dar una textura. Nos va a ayudar a aglutinar. Sí, ¿no es cierto? Un poco más manejable y que no se apega. Rica esa harina, rica. Para las arepas. Es muy sabrosa. Entonces, ya vamos a ir buscando un poquito de aceite también para la fritura y para probar la textura de la masa que nos permita que esté... primero... La probamos, ¿no es cierto? Y que sea manejable. Ok. Ahora bien, creo que te le iba a faltar un poquito de panela. Y nos va a faltar un poquito, más bien bastante harina, para darle el toquecito. Y un chorrito de agua fría también, para que nos ayude a trabajar con nuestra rica harina de maíz. ¿Qué andan ustedes chismeando, mamá? Aquí de las citas del IES. Acá. De las citas. ¿Cuándo tienes la cita en el IES? Yo aquí acá, y la de Rayos X, me decía, no, ya puse la misma de la cita. Columna. Claro, que estábamos en el IES. Vamos a ir jugando con un poquito de agua fría. Hay un poquito más de agua fría. Claro. Puede robarse de la cara incluso. Ahí está la mía, que está... perfecta. Perfecto, ¿no? Como vieron y podrán constatar en redes sociales, lo primero que hice fue lavarme las manos. No siempre. Sé. Como decía eso, no vi pruebas. No hay pruebas. Algo échele, que vi, no pero pruebas. No hay pruebas. Échele. ¿Cuánto? Te echo un poquito más. ¿Y ahí? Sí, ahí está. No hay pruebas. Sí, tengo por acá harinita también para ir echando más harina hasta que esto nos quede manejable y sobre todo nos vaya... No pegajoso, ¿no? Eso sí, es. Sí, que nos permita formar y eso vamos a... Debe buscando, Martincito, creo que sí tenemos un exprimidor de limón, pero el grande, uno... Ah, para hacer la canastita. Sí, vamos a ver si es que nos permite ir trabajando. Me voy a ir trabajando con la... Una verde. San robado. Véale en el closet de ahí atrás. Acaba de estar. Madre mía. Ya. Ay, Dios mío. Finalmente, una vez que nosotros tengamos la masa con la textura que queremos, haremos la prueba adecuada de forma y de fritura. ¿Y cómo es esa prueba adecuada, gordito? Primero, de sabor. ¡Gordo! Que esté sabrosa. ¡Gordo! Cierto, para intensificar el sabor, siempre una pizca de sal, ¿no? Gordo, sabe contar. No cuente con eso. Entonces no cuente con eso. Le daremos la forma a mano, no hay lío. No, pero hay esto que le puede servir, no sé si gordito le ¿Quién puede. ¿Quién se cogió eso? Este no sean así de vuelta. Es la chiquita. La chiquita hay. Había una verde, ¿no es cierto? Grande. Había una verde, ajá. Pero esa creo que está muy chiquita, ¿no, gordito? Creo que está en mi casa. Se rompió. Creo que está en mi creo casa. Creo que la vi en mi casa. Creo que la vi en mi casa. Qué verdugo es este. Qué horror. Ay, Quintana. Y lo peor es que sí, cuando vamos a la casa de Quintana aparecen cosas. Aparecen un pocotón de cosas, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Pero bueno,
Así. Vamos a ir viendo si cómo. No les digo que estaba carísimo comprar las cosas, la cobija y. Gracias al canal tengo algunas cosas. Le falta un poquito de harina. Le falta un poquito de harina. Ya, una vez listo. Si está muy grumosa, si se me pegan las manos, le echo más harina. Exactamente, hasta que quede. Y de ahí le echo agua y sin harina y agua y así. Se queda todo el rato. Exactamente. Una vez que esto ya esté formable, nosotros vamos a. Llevarla a la fritura. Solo así ya me comería yo. Sí, ya le hiciera bolón yo ya. Yo también. Ajá, sí, es más o menos como un bolón, pero no cerrado así. Harina. A ver, veamos ahí si es que ya funciona. Y dulzón, no, obvio, porque el bolón es saladín. Ah, vamos, pero bueno, hay bolón también. Esto nos puede servir ya como un termómetro. De maduro. Va a ser como canacita. Hacer en estas chiquitas va a ser una. Uy, sí, qué camello. Un infierno, ¿no? Porque son chiquititas. Yo pensaba hacer con la más grande, pero podemos darle forma con los dedos también. Con cucharón también. De esta forma. O dos cucharones o lo que quiera. Hay cucharón. Esto es una manera de formar. La otra hagamos con el formador ese para que vea. Con dos cucharones puede hacerlo. Si quiere hacer uno más aniñado, a ver, veamos. Presione, veamos, es que ya se forma, no se pega. Ahí. Presione demasiado, un poquito más presione. Saquemos. Mire. Exacto. Terminamos de darle forma con el dedito. Un poquito más de harina creo que le va a faltar nada más. Y le vamos a llevar a freír, ¿no? Vamos a formar con esto. Yo creo que sí hay que ponerle un poquitico más de harina. Sí, bebé. Una vez que esto esté listo y más compactito, vamos a hacer esto. Mira, bien. Mira, ya, Chenco. Con eso, muy bien, Chenco. Con dos cucharones bien, vamos Chenco. A ir. Vas dando, Chenco. Para que queden más grandes, ¿listo? A ver, veamos si se prende. Miren, y vamos a buscar ya la forma de freír. O si no, miren. Órale aquí, bebé. Más rústico. A ver, aquí, Cari. La sale un poquito más. Ahí. Para ver qué tal sale el experimento. A ver. O sea, son a prueba. Todo es a prueba, ¿no? Vamos aquí. A ver qué pasa aquí. Y el sobrante se corta solamente con cuchillo. Es más, tenemos nosotros todavía contrato a prueba. Ay, casi 15 años ya no creo que sea a prueba. Yo todavía sigo a prueba. A ver, mírenle ahí, presione bien. A ver, bebé, claro. Con fuerza. Lindo. A ver, sacamos. Más, no, más. Más. ¿Qué es la forma? Mucho creo que se fue. Y ahora sácale de ahí. Hay que ponerle aceitito, creo. Sí. Sigue siendo a prueba. Ahí estamos. Más, no, falta más de harina, creo yo. Sí, hay que ponerle un poquito más de harina. Un poquito de aceite y un poquito. Pero, a ver, mucho te estás quejando, jefa. Te queremos ver cocinar sí, algún día. Sí, yo también creo que debería bajar y cocinar la jefa. ¿Sabe qué? Solo se queja desde ahí arriba, qué facilito, ¿no? Vamos. Vamos a hacerla a mano mejor, vean. Mira, jefa, si te vas a seguir que a mano no falla. Gordito, pero sí creo que falta harina. Vamos, sí, vamos a ponerle un poquito más de harina y le vamos a hacer a mano para llevarles a freír. Y en el siguiente bloque vamos a hacer un relleno muy fácil. Le pongo más harina. Pero, a ver. Escuchen, al volver de la pausa, lo queremos, o más bien en el siguiente bloque, vamos a hacer este relleno. Carne molida, pasta de tomate, no se tocino, mueva uno que se ve la marca. Pimientos de colores, dulces, sus sabores, para que quede realmente rico. Ya. A mano va a ser lo más fácil. A ver, me avisa, bebé, ¿cuánto? Échale. Denle nomás. Ahí nomás. Listo. Dejamos entonces que la masa tome la textura que queremos y al volver haremos el relleno. Mientras tanto, a mí me va a salir uno aquí. Pero, lo voy a intentar. Póngale un poquito de mantequita. Ahí tiene mantequita. Pero hay algún. Marcamos la pausa. Sí, aquí. Ya, ahí vamos, vamos, jefecita. Ya venimos. Día de vacación si me sale. Suena la guitarra, como me encanta cómo suena la guitarra, por supuesto. Un super trío nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos, qué placer tenerlos aquí. Guillermo, levante la manito, presente, diga. Presente, Roberto. No vino. Roberto. Y Johnny. Bienvenidos, chicos. Un placer tenerlos aquí en el programa. Estábamos en el corte comercial con esta música de trío, que es maravillosa, es increíble. De verdad, yo crecí. A mis papás les encantaba escuchar este tipo de música, así que me trae unos recuerdos muy, muy lindos de mi niñez. Y me encanta saber que se lo hace aquí, que se lo hace muy bien. Así que, bueno, felicitaciones por estos años que llevan juntos. Pero, don Guillermo, le voy a decir, o le digo Guillermo. ¿Con confianza? Con confianza. Guillermo, cuéntenos un poquito. Guille, ya para los padres. Guille. Con esa música uno sí, ¿no? Ya. Claro. Guillermo, cuéntenos un poquito sobre esta trayectoria tan larga, 60 años de trayectoria. Sí, yo comencé en el año 64
en el Ballet Nacional de Patricia Ulestia. Uh-huh. Por unos 2 años de pasar en la primera compañía de Ernesto Albán. Después trabajamos juntos con Paulina Temay unos 15, 16 años. Wow. Y no pensé en la vida que yo iba a hacer trío con mis hijos. Y se dio. Qué bonito. Y cuéntanos también la experiencia, ¿no? Varias generaciones tocando juntos en escenarios. Cuéntanos un poquito esa experiencia, esa bonita experiencia de compartirlo en familia todo. No, pues es maravilloso. Muy buenos días con todos en primer lugar. Muy felices de estar aquí en Saboreando la Mañana con gente tan linda como son ustedes. Este canal maravilloso que en realidad siempre nos ha apoyado. No, en realidad hay que agradecer a la gente que en realidad ayuda muchísimo a la cultura y al arte del Ecuador. No, es lindísimo. Pues imagínate, nosotros nunca imaginamos igual tampoco estar en un escenario con mi padre, que es nuestro mentor, y también somos sus fans número uno, creo yo. Así que es muy maravilloso y muy reconfortante estar en un escenario haciendo lo que más amamos, que es la música. Claro que sí, Johnny, yo me imagino que desde chiquitos así era como reunión familiar. ¡Ay, que canten, que saque la guitarra! ¡Que el tío Villa saque la guitarra! ¡Eso! ¡Vamos todos! Eso debía haber sido normal, ¿no? En mi familia, lamentablemente, nadie canta, nadie toca la guitarra, pero yo creo que esa es una de las cosas más lindas. Eso pasaba en familia. Oh, mi Karina, qué pena que tu familia no haya. De verdad, nosotros, la familia Zubía, una familia de músicos. Claro, qué hermoso. El pionero es mi padre, el maestro Guillermo Zubía. Es muy bonito, ¿verdad?, compartir en familia. Creo que nos corre por las venas del arte. Y ahora, en esta ocasión tan especial, que vamos a hacerle un homenaje de gratitud y despedida por sus 60 años de aporte a la cultura, a la música ecuatoriana, a mi padre, el maestro Guillermo Zubía. Este sábado, estamos a 2 días, este sábado, 8 de junio, 19 horas, en el Teatro San Gabriel. Qué lindo ese teatro. Ay, qué bonito. El Teatro San Gabriel también, que le ha abierto la puerta a grandes artistas, sí, a grandes eventos. Muy bonito. Muy bonito. Si usted no lo ha visitado, por favor, este sábado es la oportunidad. ¿A qué hora? Este sábado, 8 de junio, 19 horas, 7 de la noche. Para que vaya a festejar el Día del Taita también de paso. Buen regalo para los papás, para el rey del hogar. Pero, Guillermo, cuéntanos un poquito. 60 años de los escenarios, ha tenido pues muchas experiencias. Y nos puede comentar quizás, ¿no?, ¿cuál fue quizás la más divertida, estar en un escenario o en un concierto, el más complicado? ¿Alguna anécdota que nos pueda comentar? Puedo contar una cosa. Esa es de la compañía de don Ernesto. Él era el Evaristo, mi hermana Marcia, primera voz del trío Serenata, era la Marlenita, la hija del Evaristo. Y hacía una estampa de que Marcia tenía que hacer como que le empuja nomás, ¿no? Y le empujó de a de veras, y don Ernesto fue contra la batería y fue un sonido tremendo. Sí, qué pena que no había redes, que no hubiesen quedado en la historia. Claro que sí, se hubiesen quedado, claro, grabados ahí, reproducciones infinitas. Cuéntenos un poquito también la duración del show, qué canciones son las que van a presentar. Cuéntenos un poquito sobre el show para que la gente pueda tener esas ganas ya, y también dónde pueden encontrar las entradas. Claro que sí, mi Cari. Estarán en una cita importante grandes artistas, como es la señora Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Estará el grupo Quimera. Uh-huh. Estará nuestra bella Consuelito Vargas. Y también es el lanzamiento oficial de Carly MG, que está como solista haciendo su lanzamiento en la música ecuatoriana. Y obviamente sus amigos del Super Trío. Recuerden que es este sábado 8 de junio en el Teatro San Gabriel. Y tenemos una sorpresa muy especial, pues uno de los tantos instrumentos que tiene mi papá, una guitarra, se entregará ese día mediante un sorteo. Va a estar autografiada por uno todos de los hijos, dice, también lo va a dar en el que también de Oiga, y aproveche también, porque va a ser un homenaje muy bonito, y si usted va como público, se va a interpelar con esos artistas que van a estar en escenario, pero seguramente muchos otros artistas, actores, actrices, pintores, que también van a asistir como público para este homenaje tan bonito, también van a asistir. Entonces usted aprovecha, se saca fotos con toditos. ¿Ah? Vaya a comprar. Las entradas las pueden comprar online, ¿no es cierto? Sí, online. ¿Cómo las pueden comprar? Pueden comprar en www.teatrosangabriel.com o si no, en las boleterías del teatro. Muy bien. Y a ver, cuéntenos ahora sí por qué ya se retira. Claro, son 60 los botines, años, como... pero aquí los hijos son no una de aguanto, las decisiones. Dice. No, ya no les aguanto. Ya les veo todo el tiempo y encima en los shows, ya no. Primera vez donde ver que una persona está tan contenta, estoy tan feliz.
porque me despido. No se da nomás eso. No. Me voy, porque hay que dar paso a los jóvenes. Aquí quedan mis hijos. Me suplanta un joven también, queda en vez mío. Así que el super trío sigue de largo. Pero usted ya deja ese legado marcado, ¿no? Claro que sí. Gracias a Dios, lo más bonito es que mi padre deja un legado importante con sus composiciones, con un legado en sus hijos, que para nosotros, a pesar de ser una vara tan alta, porque hacer quedar bien el nombre que mi padre ha transformado y lo ha hecho durante estos 60 años, pues es bien fuerte, ¿no? Tratar de llevarlo a la altura que él lo ha llevado durante estos 60 años. Y precisamente hoy vamos a dar la primicia de que viene un familiar nuestro, viene Ricardo Zubía. Como primo sobrino. Sigue legado. Así que el super trío sigue, pero con mi primo Ricardo Zubía. Justo les iba a decir eso. ¿Cómo están con las nuevas generaciones de la familia, con los más pequeñitos? ¿Quieren seguir la música o quieren ser tiktokers, influencers? Ah, no, gracias a Dios todos siguen estudiando. Cantar el reggaetón. No había seguido la dinastía. Seguimos con la dinastía. Ay, qué chévere, qué bonito, ¿no? Por ahí nos dicen que usted tenía una amistad así con JJ. Bueno, tuve algunas oportunidades. Que se me abre la vena. De compartir amistades en programas grandes. Recuerdo en la Feria de la Piña en Milagro. Compartimos programa con don Ernesto, Julio, y otra vez en Guayaquil, a pesar que en Colombia yo ya le conocía, unas horitas pasamos tocando y cantando. Qué bonito. Sí, y piensa que la vida del artista es fácil, porque claro, uno dice, los ven escenarios, todos apoteósicos tocando, pero no saben el esfuerzo que hay atrás, el tener que viajar de ciudad en ciudad, de país en país. A veces no estás mucho tiempo con la familia. Uno ve el show y piensa como que, ay, qué bonito, pero no se da cuenta que hay horas de atrás de practicar ese show. Entonces es una vida bastante complicada. Si nos pueden también contar un poquito cómo ha sido esos 60 años. Se ve recorrer Ecuador, se conoce Ecuador de punta a punta, y qué otros países también ha conocido. Sí, gracias a Dios conozco todo el Ecuador. He salido fuera del país muchísimas veces que ya me he olvidado. Donde no he estado, me compré esa bolita de la tierra. Ajá. Ah, el digo, para ver dónde nomás está. Hermana, ¿y dónde estamos? Sí. Y hablando precisamente de eso también, claro, nos cuenta como papá, pero ustedes como hijos, ¿cómo lo vivieron? Porque así como decimos que ahorita obviamente es maravilloso y ustedes continúan con ese legado, también debieron haber sido momentos duros de no tener a papá en casa en fechas especiales. Claro que sí, precisamente es eso, ¿no? Los músicos trabajamos donde otros se divierten. Exacto. Eso. Y obviamente se deja a la familia justo los fines de semana que puedes compartir con ellos, pues lamentablemente nosotros en cambio en ese es cuando momento más trabajo tienen. Por eso comenzaron a tocar con el papá, dice. Pero no lo veíamos años. ¿Son casados y con hijos ustedes? Yo sí, yo estoy casado. Sí, ¿y sus hijos? ¿Cómo va? ¿El legado continúa? Mira, mi hija tiene 19 años y bueno, le encanta la música, tiene unas actitudes que yo ni siquiera me las podía imaginar, pero se lanzó más bien por el tema de estudiar lingüística, le encantan los idiomas y se ha dedicado a eso, pero en realidad nosotros como mi padre, él nunca nos forzó, yo creo que la música se da naturalmente. Sí. Pero igual ¿y por acá? La manzana no cae tan lejos porque la música también es un idioma, exactamente. Y es un idioma que también se expresa y todo. Ella, nosotros nadie le ha enseñado a tocar piano, a tocar guitarra, y ella lo hace. Lo llevan en la sangre, claro, lo llevan en la sangre. Yo nací con mi hijo, Gianfranco, igual, él toca guitarra eléctrica, rock, pero yo, me crean o no me crean, no le he enseñado un acorde. O sea, ¿por qué? Dios, lo que pasa es que mi papá sí nos enseñó eso, que no hay que obligar. Nosotros pedíamos, molestábamos demasiado para que nos enseñe, yo para que me compre una guitarra, era más que me compre cualquier juguete. Entonces, queremos eso de nuestros hijos. Han aprendido solos y si algún rato quieren dedicarse más, pues tienen al abuelo, exacto, al tío y al papá. Mi vida de músico terminó con la flauta dulce que me tocó. ¿Qué pasó? Llegaba a las notas de abajo, ya yo no llegaba porque ya había que hacer movimiento y ahí quedó nomás.
pretorios y ahí pasé. Pero hasta ahí quedó mi faceta de músico, pero qué bonito. Pero cuéntanos un poquito el tema de las guitarras, el requinto, todo eso. ¿Cómo empezó con el seleccionar el instrumento que uno es? Porque claro, yo no he visto esas guitarras muy complicadas. ¿Cómo seleccionó usted su instrumento? ¿Cómo fue que le llamó ese instrumento y dijo, este es el mío? Sí, yo tocaba guitarra desde cuarto grado en la escuela. Y entonces, bueno, y después ya más joven, cuando empecé ya este arte en serio, cuando formé el trío Serenata, ahí me pasé a tocar requinto y a hacer tercera voz. ¿Qué tiene diferente el requinto? El requinto tiene dos tonalidades y media, que más que la guitarra, más alta. Más. Por eso que es la voz cantante en música. Yo tenía un profesor de guitarra cuando tenía unos 10 años, pero se dormía, entonces me aburría tanto. ¿Se dormía? Yo el profe me decía, a ver, haga así y ya, y no sé cómo se llama. Entonces yo era así, cuando le regresaba, a ver, dormía toda la hora así. Así que claro, echó a perder en una semana, no quise tener más clases de guitarra. Guillermo, cuéntanos un poquito, ¿qué se va a dedicar a hacer ahora que ya le dice adiós a los escenarios? Siempre he compuesto, me ha gustado componer temas y seguir en eso. Y bueno, más sea para mí de tocar requinto todos los días y componer. ¿Le sirvió también la música para conquistar? Sí, yo sigo del arte. No te a todos, dice. A todos, es que sí. La verdad hay que decir que eso es un encanto que tiene una persona, sea hombre o mujer, que sepa coger la guitarra y empiece a cantar. De verdad que eso enamora. Y si usted está viendo Saboreando en la Mañana, ya mismo van a interpretarnos acá una de sus canciones. Usted le mira, esta canción que está en Saboreando en la Mañana, te la dedico, bebé. Mira, pon el 5, esta que te la dedico. Aproveche que los tenemos acá también para que usted dedica. Gratis, como dicen. Señoras y señores, el Super Trío se encuentra aquí en Saboreando la Mañana. Guillermo, queremos agradecerle por tantos años de música, tantos años de hacer que el Ecuador disfrute de esa música tan linda. Le deseamos muchísimos éxitos en lo que continúe seguir haciendo. Obviamente va a continuar escribiendo y esperemos que también esas canciones puedan seguirlas. Y el Super Trío continúa. Por supuesto. No puedan continuar, así que así va a seguir. Lo mejor del mundo para todos ustedes, chicos, pero no queremos más palabras, lo que queremos es música, así que por favor, se me está abriendo la vena ya. Sí, es jueves, ¿no? Es jueves. Oye, Saboreando tu Ritmo. Soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos.
Gracias. Qué envidia de don Guillermo. Yo 10 años de aquí ya me quiero jubilar. Yo. Por dos. Me faltan 50. Dios Ahora mío. Sí, mi querido gordito, cuéntenos cómo va. Bien, ¿y usted qué se cuenta? Aquí. Ay, qué bueno. Siga nomás. ¿Mensajitos tiene? ¿Tiene mensajitos? Claro, un par de mensajitos. Claro que sí. Le repetimos la pregunta del día para que usted interactúe junto a nosotros y dice, ¿qué juras de haber visto pero no tienes pruebas para demostrarlo? Puede ser algo de miedo, un duende, lo que sea que usted haya visto y le haya sorprendido. Los extraterrestres. Aquí nos dice, Cris, buenos días, lindo programa, sigan adelante. Yo vi cuando era jovencita al duende, un ovni y un destello de luz cuando falleció un familiar en un lugar donde solía estar parado. Oiga, por lo general los que ven ovnis prefieren quedarse callados porque, o sea, dicen no me van a creer, así que mejor no cuento su experiencia y todo, pero sí, pero este destello, ha habido muchos. Este destello de luz también yo lo vi. Sí. Cuando falleció mi abuelito yo vi, pero un destello de luz hermoso, o sea, una luz dorada que entró por la puerta y mi abuelito falleció ese momento, lo vimos mi hermana y yo, y eso te trae calma, ¿no? Bueno, eso no es algo que asuste, claro, por el resto de cosas. Ajá. No, actualización, queridos guaguas. Como ven, ya están empezando a salir nuestras canastitas de todas las formas y todos los colores, porque todos han metido mano aquí. Están súper crocantes, tostaditas, lindas. Todos estamos metiendo mano y esa es la parte más divertida de la cocina. Ahora estamos haciendo el relleno. Como pueden ver, he puesto yo un poquito de aceite con achote. El relleno es el mismo para todos. Esto, exactamente. Vamos a hacerle con relleno. Pensé que iba a ser diferentes sabores. Voy a poner cebollita, casi sale volando. ¿Qué quieres, que se infarte el gordito de distintos sabores y solo con esto? Ya no puede más. A veces él solito se pone la soga al cuello y comenzamos a hacer de diferentes sabores. ¿No se acuerdan de esa ensalada que hizo? ¿Va a dar alguna indicación o leo mensajes? No, solamente ahí estoy poniendo, miren, cebolla, ajo en polvo, pimientos de colores, y esa es la primera parte, ¿no es cierto? Déjase un mensajito mientras yo sigo poniendo esto, bebé. Claro que sí, mi querido gordito. Dice, buenos días, chicos. Hace un año aproximadamente vi a mi vecino en la ventana despidiéndose de mí desde la ventana a las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde, por medio del chat del vecindario, nos enteramos que había fallecido la noche anterior. ¡Ay, ay, ay! Oiga, y eso sí. Pero qué lindo igual también uno despidiéndose. Sí, pero qué asusto. Como el video que se vio en pandemia del guardia de ese hospital donde estaba saludando y atendiendo a alguien, y los guardias que estaban adentro viendo los monitores decían, pero ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Nadie ahí. Qué miedo. Ay, Dios mío, aquí hay un montón de respuestas de la pregunta del día. Breve instrucción nada más, voy a seguir sacando las canastitas acá, ya voy a poner, terminé de poner los pimientos, voy a poner un poco de pasta de tomate, la carne y una pizca de sal, pimienta y comino. Marcamos la pausa y regresamos, no se vaya, está saboreando la mañana. Para pasarla bien. Venimos. Aquí en Saboreando la Mañana le queremos dar la bienvenida a nuestra experta invitada, María José Viter, especialista en medicina estética y tricóloga. Lo dije bien, ¿no? Si sos tricóloga, porque hoy vamos a hablar acerca de los trasplantes de cabello. Esta opción que hoy en día está cogiendo bastante fuerza y dando bastantes oportunidades a las personas que han perdido el cabello, que hoy en día están luciendo muy bien, y lo vemos en todos los ámbitos, en política, en deportes, hasta inclusive en el mundo del espectáculo, personas que ahora tienen cabello. Pero cuéntanos un poquito. Normalmente esta técnica la conocíamos, mucha gente se iba a exteriores a realizarse estos trasplantes de cabello, pero ahora se está realizando también en nuestro país. Cuéntanos un poquito, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el implante capilar, como dice Martín, viene ya de muchos años atrás, pero realmente ha ido mejorando la técnica como tal. Ahora tenemos una técnica que es imperceptible, que nos deja un implante muy estético. Entonces, que después de 8 meses, que es aproximadamente el tiempo que necesitamos para recuperarlo, vemos un tratamiento totalmente estético, ¿no? Majo, lo que estamos viendo en este momento, ese sería el trasplante, cómo se realiza, pero ahora, ¿qué es lo que pasa si hablamos, no sé, de un hombre o una mujer que no tiene mucho cabello? No sé, en el caso de las mujeres, muchas tienen muy poquito y se les cae, ¿hay que sacar de alguna parte? O sea, ¿cómo funciona para que se vea un cabello un poco más frondoso y crezca un nuevo cabello?
Ok, tu pregunta es súper adecuada porque en realidad el tratamiento va más dirigido a hombres. A pesar de que se puede realizar en mujeres en ciertos casos muy específicos, el tratamiento es más para el sexo masculino, okay, digamos. ¿Qué pasa? Porque en la mujer tienes una pérdida difusa. Entonces, como tú dices, hay partes donde el cabello es muy finito y ya no tenemos área de donde sacar. O sea, los hombres como por lo general es de esta parte de adelante o la partecita de aquí de la coronilla, ¿es por eso que para ellos es más fácil? Exactamente. En el hombre tienes dos tipos de cabellos. Uno que se cae por genética, que es el de la parte superior, es decir, las entradas, la corona, la parte interparietal o el centro de la cabeza. Y la parte de atrás no se cae. La parte occipital es esta parte de atrás y los laterales no se caen. Entonces, esa es el área de donde nosotros sacamos el cabello para poder implantarlo. Y cuando implantas el cabello, tampoco se cae, porque genéticamente es distinto. Ajá, entonces se queda ahí, es un cabello que es permanente. El proceso es diferente, porque claro, una vez, cuéntanos un poquito, esta es una operación que usted realizó hace unos días de atrás, ajá, este es el paciente que usted tenía. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? Y yo lo que sabía es que es pelo a pelo, se va haciendo. No todas las personas son aptas para este tipo. Así cuéntanos es. Todo eso. A ver, primero la técnica que nosotros hacemos de implante capilar se llama técnica FUE, que significa implantar de uno en uno los cabellos. Entonces, todo el proceso es manual, el paciente está totalmente despierto, el anestésico es local, le damos un sedante para que esté un poco relajado al inicio, que es la parte donde hacemos la extracción capilar. Este proceso se lo realiza con un aparato que se llama micropunch. No sé si ustedes se acuerdan o han visto el famoso sacabocados, que es un aparatito, claro, que tiene una punta. Es muy parecido, pero milimétrico. Entonces, entra en cada folículo y se va sacando de uno en uno. Con la glasita, con todo eso. Con todo el folículo, porque si tú no sacas con el folículo, claro, el cabello no implanta. Es tan fácil entender cuando tú haces un cambio de una planta a otro lado, sí, ¿no es cierto? Pensé yo. Sacas con la raíz y lo colocas, claro, en otra parte, tal si cual. Si no, no crece. Entonces, haces la extracción primero del número de cabellos que sean o de unidades foliculares que sean, entre 2.500, 3.000, 3.500. Se hace el conteo de estas unidades para tener claro el proceso y luego, pues, el paciente ya está en otra posición, ya está boca arriba. Ahí se realizan las incisiones o los orificios donde vamos a colocar el cabello. ¿Podemos poner las imágenes en pantalla para que nos vayas explicando? Todo lo que nos cuentas ahorita se hace en un mismo día, proceso. Más o menos, ¿cuánto tiempo? 6 a 8 horas porque, aproximadamente. Uy, claro, si hablamos de 2.000, 3.000 pelitos, obviamente que es un trabajo bastante, bastante largo. Ahora, ¿qué porcentaje de buenos resultados existen? Bueno, te cuento un poquito para terminar el tema. Haces las incisiones y de ahí ya haces el implante como tal. ¿Qué porcentaje de cabellos pegan? Más del 90%. El postoperatorio es tan importante o más importante que la misma cirugía. Entonces, el paciente sí tiene que seguir ciertas recomendaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los cuidados? Como, por ejemplo, dormir semisentado unos 4 o 5 días para que no se roce el área implantada. Cuando tú haces el implante, más o menos, digamos que este es el orificio, y tú colocas el cabello y el cabello se queda pegado a la piel por una capita de grasa, pero tiene que cicatrizar. Entonces, si tú te pones una camiseta y te sacas y te rozaste, puede ser que te quites el cabello. O te pusiste una gorra porque no se te vea el implante, puede ser que se te quite el cabello. Entonces, el postoperatorio es súper importante. Y es un proceso porque no es que usted sale con el pelo y el día siguiente pelazo, peinado, peluquería. No. Es un proceso que después se cae, vuelve a crecer. Más o menos, ¿cuánto dura ese proceso entre las lavadas, se vuelve a caer el cabello y vuelve a crecer el nuevo cabello? Normalmente, a los 4 o 5 días del postoperatorio, el paciente va a presentar unas costras que son completamente normales. Esas costras empiezan a caer aproximadamente a los 8 días y a los 10 días yo les retiro por completo. Al mes empieza a caerse el cabello implantado. No se asuste. No se asuste, es normal, no me odien. Pero se queda el folículo, es decir, se queda la raíz de la planta. Entonces, a los 3 meses empieza a crecer este cabello y el resultado final se lo ve a los 8 o 10 meses. Pero, Martín, aquí hay una parte súper importante y eso es lo que el paciente tiene que entender. Nosotros implantamos el cabello que ya no podemos recuperar con tratamientos clínicos. Entonces, de la mano al mes va el tratamiento clínico.
Ah, ok. Perfecto. Es importante tener en cuenta cada uno de estos detalles. Claro, normalmente estamos como muy desesperados y creemos y queremos, y eso pasa en absolutamente todo. Me voy a la playa, quiero bajar de peso de una, todo lo que ya me comí durante cuántos años. Esto pasa exactamente con el cabello. Hay que tener esa paciencia, pero que en 8 o 9 meses uno ya pueda ver ese resultado. Así es. La verdad es que me parece genial. Muchísimas gracias, María José, gracias, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Los contactos de María José aparecieron en pantalla para que usted pueda... escribirla, llamarla y tomar una cita. Y bueno, en mujeres también dice que en casos especiales podría ser usted de esos casos especiales si desea también. Todavía hay esperanza. Lo importante siempre es tener una cita con la especialista, obviamente, sí, sí, y ella te va a decir si se puede o si en realidad ya no se puede. Gracias nuevamente, gracias, por haber estado junto a nosotros. Nos vamos a una pausita. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de Saboreando la Mañana. No se pierda la cocina, poco a poco ya va a quedar. Ya huele, huele, huele. Huele. De regreso, el relleno, que se concentre bien, tiene que ser un relleno fuerte de sabor, ajito, pimienta, comino, pusimos las aceitunas, véngase para acá, tenemos la cuchara, quedaron súper chéveres, tienden a abrirse un poquito, eso llegamos a la conclusión por, evidentemente, la presencia de la harina de maíz. Así es, para, es experimento esto, uno va conociendo. Pero para la... el objetivo está re bueno, además que queda con una crocancia exterior buenaza. Si les sobra, me llevo eso para un espagueti, gordo. Sale de aquí. Tenemos para... No ves la cantidad de canastitas que hay, Quintana. Ay, yo pensé que eran estas nomás. Al full. Le ha salido bastante, gordo. Sí, mijo, vea. Qué bestia. Y el quesito le pongo encima, bebé. Hágase el platito negro para trasladarles a otro plato. Claro. Sí, póngale el quesito por encima, mi cara, les están ya bien llenas. Exacto, debe ser cuando están calientes. Y le vamos a traspasar ya, a trasladar, a transportar a otro plato, porque obviamente aquí tenemos un poquito de salpita, ¿no? Vamos a pasar a otro platito para el final. Listo. Eso. Listo. La tablet, ¿dónde está la tablet, Chenquito? Eso. Vamos a irnos a otro plato. ¿Le pongo eso acá o acá? O sí, nuevo. Nos vamos a pasar a este plato. Mire. Qué rico, gordo. Están salvajemente buenos. Qué rico, qué rico, gordo. Y la receta también. Gracias, bebé. Lo certifico. Lo certifico. A ver, dice. Eso, ya. Bien. Dice, buenos días, chicos. Un cisne. Me quedé de piedra. Un chisme. ¿Un chisme? Me quedé de piedra con el gordito que tiene novia extranjera. Uy, no filtré. Sobre la pregunta. Dios mío. Pero bueno, aquí dice, sobre la pregunta tengo algo increíble. Yo conocí. Sí, y ya. No, bueno. No, ya, cambiemos. Está bien. Alguien me dejó abierto ahí. Ahí sí es como quedan. Sabroso y crocante. No, están larguísimas. Yo voy a probar un pedacito tomado así, por aparte, para no dañar sus... Pruebe, el crocante por fuera está realmente bueno con el queso manaba. Es una fusión interesantísima, la masa de bolón de manqueño con esta mezcla de la harinita. Ay, espectacular. 10:59, que tengan un maravilloso día. Anímese a hacer. ¡Hasta mañana! Saboreando la Mañana llegó a ustedes gracias al auspicio de... Llegó la promesa que tanto esperabas. Promesa aquí. El precio más bajo o te devolvemos la diferencia.